Mira, mira, encontré un tesoro. Qué altas se ven las montañas. ¿Has ido al mar? Las olas se sienten tan suaves. En el bosque nace la magia. Construí un castillo donde podemos vivir todos. ¿Sabías que en el mar hay peces que vuelan? Yo quiero leer muchos cuentos. En ellos nace la magia. Nunca dejemos de imaginar. Minutos para imaginar. Fomenta en niñas y niños el hábito de la lectura. Reconozcamos nuestras raíces milenarias a través del cuento. Sistema DIF Oaxaca. Hola, bienvenidos a este viernes de lectura de Minutos para Imaginar. Nos encontramos ya desde la cancha de la Colonia Pintores y no estoy solo en esta aventura, me está acompañando también alguna persona de ese lado. Es mi amiga Sofi. ¿Cómo estás, Sofi? Muy bien. ¿Emocionada? Sí. Oye, ¿te gustan los libros? Perfecto, pues mira, debo decirte que nosotros aquí queremos hablar sobre lo que obviamente es este proyecto, y es que es un proyecto que surge desde el corazón del sistema del DIF estatal. Y para ello tenemos ya aquí la presencia de la directora de regiones, ella es la directora Paola. ¿Cómo está, Paola? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Oye, por favor, ¿podrías contarme un poco sobre por qué surge esta iniciativa de los viernes de lectura en este programa que son Minutos para Imaginar? Claro que sí, Minutos para Imaginar lo realizamos todos los viernes en las 8 regiones del estado de Oaxaca, en el cual tratamos de fomentar la lectura en nuestras niñas y niños. ¿Para qué? Para que puedan ellos meterse en la lectura, emocionarse con los cuentos y sobre todo que no pierdan su cultura, que no pierdan las tradiciones y la historia de nuestro bello Oaxaca. Y hablando justamente de este fomento que hay entre niñas, niños y adolescentes, también está acompañándonos con nosotros Dana. Es una niña que a sus 9 años ya tiene igual formar parte de Minutos para Imaginar, llevando lecturas que le gustan a sus compañeros. Dana, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, cuéntame un poco también tú sobre esta experiencia que has tenido al llevar libros que te gustan a compartir con tus amigas, amigos o compañeros. Pues es muy bonito porque también quiero que les gusten, así porque cuando los leen veo las sonrisas en sus caras. Sí. Oye, y obviamente también, Sofi, nosotros tenemos aquí una pregunta para la directora de las delegaciones del sistema DIF. Por favor, dime, ¿qué gustaría saber sobre lo que se realiza aquí en Minutos para Imaginar? ¿Cuántos niños están aquí? Bueno, aquí en San Martín tenemos 200 niños escuchando el cuento de, bueno, un zoológico en casa y que, bueno, pertenece al programa de Minutos para Imaginar. Y en las regiones tenemos 1,503 niños que están implementando igual el cuento de un zoológico en casa, y aparte están en las regiones, en algunos están en algunas agencias. Entonces es muy bonito para ellos. ¡Qué bonito! Oiga, directora, este evento, entonces estamos hablando que se está llevando de manera simultánea en todo el estado, ¿lo entiendo así? Así es, Copi, mira, se está llevando de manera simultánea en 56 municipios de las 8 regiones del estado de Oaxaca. La verdad, está participando la costa, Papaloapan, Istmo, la Sierra de Flores Magón, Sierra Sur, y es muy bonito porque podemos ver cómo los niños sienten la lectura del cuento y se pueden proyectar ahorita con el cuento que estamos transmitiendo aquí en San Martín. Claro, que justamente este cuento, como bien comentaba la directora de delegaciones, Paola Figueroa Jiménez, es un zoológico en casa. Y justamente nuestra amiga Dalí, que forma parte de este sistema, está ayudando justamente a llevar este cuento a todas las niñas y niños. Y oye, Dana, tú también has contado algunos cuentos y sé que tienes allá al lado uno de tus cuentos favoritos. ¿Cuál es este cuento?
Hay ¿Dana? Secretos que no se deben guardar. ¿Te parece si lo mostramos a la cámara? Sí. Vamos a que todas las personas puedan ver esta portada de este cuento. Y dime un poco, ¿de qué habla este cuento, Dana? De que los niños, niñas y adolescentes nunca hay que dejarnos tocar y si nos dicen que guardemos ese secreto, jamás lo debemos guardar. Es importante que a través de la lectura nosotros podamos también tener el fomento de los valores. Y como bien dices, ese tipo de acciones no se tienen que ocultar y no son un secreto. Y yo también, dentro de una gran selección que ya tiene mi amiga Dana también de este lado, tengo un libro que también es muy bueno. Ella es Olivia y las princesas. Hace rato tuvimos oportunidad de platicar al respecto. Cuéntame un poco también sobre este cuento, ¿de qué va? De que no siempre deben ser princesas rosas, también puede haber otros tipos de princesas. Puede haber cualquier tipo de princesas y no hay que encasillarnos en ningún estereotipo, ¿verdad? Sí. Eso es correcto, Dana. Oye, también de este lado, Sofi, nosotros queremos también preguntarle directamente a la directora, ¿en qué regiones? Porque sabemos que están estos niños participando. Son más de 1,703 niños que ahorita están de manera simultánea escuchando un libro, teniendo algunas actividades que fomentan el desarrollo integral. Pero, ¿en qué regiones son? Y tal vez algunos municipios que nos pueda compartir de esto. Mira, te comento, por ejemplo, de la costa tenemos Santa María Huazolotitlán, tenemos Santiago Xanica, de Papaloapan tenemos San Juan La Lana, San Pedro Ixcatlán, de la Mixteca tenemos Tlaxiaco, tenemos Asunción Nochixtlán, Mariscala de Juárez, de Sierra de Flores Magón tenemos Chiquihuitlán, del Istmo tenemos El Espinal, Sierra Juárez tenemos Santiago Camotlán, Valles Centrales, pues bueno, estamos ahorita aquí transmitiendo, y también tenemos el municipio de Santa Catarina Quiané, Sierra Sur, tenemos Miahuatlán, Monjas, Villa Sola de Vega, en fin, tenemos ahorita los 56 municipios, ¿no? Y vaya, que todo el estado de alguna otra forma es bueno que estemos fomentando la lectura. Igual, estamos conociendo que no solamente estamos llevando algunos cuentos que hablen sobre, digamos, la cultura en general. Dana, por ejemplo, también nosotros hemos visto que a través de este programa del DIF han podido llevar leyendas que son de una comunidad y compartirlas con otros lugares. Por ejemplo, ¿podría contarme sobre eso, directora? Claro que sí. Mira, nosotros tenemos 11 delegadas en todo el estado. Y lo interesante de esto es que ellas pues recorren los municipios, las localidades y las agencias, y al hacer Minutos para Imaginar y hablar con los papás de los niños, pues les cuentan las leyendas. Entonces, por ejemplo, la delegada de Costa, si pasa a la Sierra Sur, ya habla con la delegada y le cuenta la historia, y esa historia la transmite la delegada a los niños. Entonces estamos compartiendo historias de otras regiones, leyendas y aparte la cultura, que es muy, muy, muy grande aquí en Oaxaca. De o no, Sofi, de repente hemos llegado en casa a escuchar algunos relatos familiares, algunos cuentos o incluso leyendas. ¿Tú, por ejemplo, te sabes alguna leyenda? Sí, de terror. ¿Leyendas de terror? ¿Y tú, por ejemplo, Dana, te sabes alguna leyenda también o algún cuento que te hayan contado algún familiar, alguna persona o en la escuela? Sí. Por ejemplo, ¿algún nombre de alguna leyenda además de La Llorona que sepas? El Charro Negro. ¿Cuál? La del Charro Negro. El Charro Negro, sí es cierto. Muchas de estas son parte de la cultura que nosotros tenemos en Oaxaca y en México. ¿Y es parte de la tradición oral o no, directora? Así es. Y es muy bonito porque cuando tú puedes platicar con un niño, él te va a contar su historia de su comunidad y tú le puedes contar la historia que nosotros podemos hacer aquí en la ciudad. Entonces, estás intercambiando conocimiento, historia y aprendemos. Y nuestro cerebro, ¿qué hace? Imagina, ¿no? Desarrollamos la imaginación, nos imaginamos y empezamos a dibujar. Entonces, es muy bonito para nosotros y para ustedes, los niños, que realicen la lectura, ¿no? Lo más importante, Kofi, es de que también todos los viernes de lectura se hace en las casas hogares del sistema DIF, ¿no? Es todos los viernes estamos aumentando la lectura. Es una iniciativa que, nuevamente te comento, la presidenta honoraria del sistema DIF, la señora Irma Bolaños Quijanos, nos ha recalcado, y es un proyecto muy importante para ella porque el interés principal para ella son los niños, ¿no? Entonces, por eso estamos con esta iniciativa para ustedes y para poder explotar toda nuestra cultura, toda nuestra historia y nuestra gastronomía, y empezar de nuestras raíces y de ahí sembrarnos en los libros y toda la imaginación.
Yo puedo ver que es un gran evento, que desde hace unos minutos que nosotros llegamos y que arrancó, vaya que ha atrapado la atención de todos sus asistentes. Y puedo decir que en ocasiones pensamos que la lectura, pues obviamente va un poco enfocada a niñas, como en este caso nos acompañan, y niños, pero no, realmente va para todas las edades. Yo puedo ver cómo aquí todas las personas que están también están de alguna otra forma enfocados en el evento, están participando y contestando parte de que las contacuentos y también los contacuentos están interactuando con nosotros. Por ejemplo, Sofi, ¿cuáles son las cosas que tú crees que nosotros podemos, obviamente, mejorar a través de la lectura? ¿Qué crees que nos ayuda a la lectura a nosotros? Aprender más a ir bien en la escuela y podemos aprender más que en el exterior. ¡Wow! Oye, y de ese lado también, Dana, ¿tú crees que nosotros podamos con esto mejorar nuestra ortografía o incluso aprender sobre más sobre el contexto y el mundo entero? Pues sí, creo que... ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos lograr? Pues... Dana. La lectura nos avanza para lograr nuestras metas. Oye, muy bien. De esta parte es interesante porque realmente es un trabajo en equipo, como bien decimos. En este caso está encabezado por el sistema DIF y obviamente por la presidenta. Y en este caso todo el equipo que está desplegado en todo el estado. Y que debo decirles que creo que ha sido un trabajo titánico, bastantes resultados que de alguna u otra forma nosotros estamos viendo en este momento cómo se está llevando a cabo esta actividad, donde niñas y niños están compartiendo. Estamos viendo que la lectura es una puerta mágica a nuevos mundos y cuando también están escribiendo de alguna u otra forma todos los derechos que las niñas, niños y adolescentes tienen al momento de una lectura. Por favor, directora, una invitación para todas las personas que en este momento están conectadas con nosotros, que están viendo esa transmisión a través de las pantallas, a que por favor también se sumen a esta iniciativa de Minutos para Imaginar, porque vaya, son minutos, son momentos que podemos incluso hasta compartir y atesorar, ¿o no? Así es, Kofi. Y aparte, algo importante que no lo podemos hacer en todo momento, ¿no? En la casa, en la escuela, en ratos libres. Y que la lectura no es algo malo, ¿no? Debemos de agarrarle un gusto, un amor, porque nos genera un conocimiento y sobre todo la creatividad, sobre todo la imaginación en todos ustedes, ¿no? Entonces sí los invitamos a que participen. Todos los viernes de lectura se va a estar implementando, bueno, se está implementando desde hace un año en las 8 regiones, en municipios, agencias, rancherías, a través de las delegadas y también en nuestras casas hogares del sistema DIF todos los viernes. Entonces también nos invitamos a todos los padres de familia que por favor fomentemos la lectura en casa y los valores, ¿no? Sobre todo esa parte, atrevernos a salir un ratito de la rutina, ir con la familia entera, disfrutar de momentos también con la comunidad, en la que lo cual podemos obviamente aprovechar para divertirnos y jugar. Por ejemplo, a ti te gustan mucho los libros y eso es lo que me encanta, porque dime, ¿cómo surgió ese amor de los libros en ti? Pues es que yo, mis papás me leían cada noche y yo, a mí me gustaban los libros desde chiquita. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles eran el tipo de relatos que más te gustaban? Pues eran como los de animales. ¿Animales? De niños haciendo como sus aventuras y esas cosas. Y algo que es cierto es que la lectura de repente no nos dice exactamente cómo es un personaje, nos describe algunos rasgos. ¿Y tú te has llegado a imaginar cómo son los personajes? Sí. ¿Qué has hecho al respecto? He dibujado, es que tengo una carpeta de dibujos llenos de dibujos, así de los... ¿Libros que has leído? Sí. ¡Wow! Por ejemplo, cuéntanos sobre algún personaje que tengas recurrentemente dibujado en esa carpeta. Tengo una oveja. ¿Una oveja? ¿Esa oveja de qué cuento es? De uno que se llama B. Ajá. Soy la ovejita. ¡Órale! ¿Y qué hace la abejita? Pues es que ese cuento era como de que te debías tocar las cositas así, como diciendo, cada vez que diga B, vas a tocar a la oveja y así pasaba. Y es que hay que mencionar que hay muchos cuentos que también son interactivos, como ese que también tú tienes, Dana, porque debo decirlo, Dana es una niña que fomenta la lectura justamente en este programa de Minutos para Imaginar. Y este es uno de los libros que también tienes de manera interactiva. ¿Puedes contarme un poco al respecto sobre este cuento? Sí. ¿Por ejemplo? Trata de un conejito que está buscando a su mamá y pues le va preguntando a diferentes animales y ellos les van diciendo que no son su mamá. Al final encuentra a su mamá. Y de este lado, por ejemplo, podemos ver que cada una de las hojas o de estas páginas están teniendo una interacción. Por ejemplo, aquí nos invita también a justamente sentir la textura del conejito, ¿o no? Sí. Oye, de esa otra manera nosotros, Sofi, tenemos la oportunidad de conocer nuevos mundos. Por ejemplo, a ti, ¿cuáles son tus libros favoritos? Mis libros favoritos son, algunos son de terror. ¿De terror? Y algunos de fantasías, algunos de las vidas reales y también algo de aprender
hacer cosas o ver que podemos viajar a muchos lados. Hablando de eso, Sofi, ¿qué te parece si tú también me ayudas a hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo a que por favor lean, ya sea en familia, lean con los amigos o incluso de alguna otra forma motivar la lectura solos, porque nos encanta la lectura? Claro, me encantaría hacerlo. Por favor, adelante a la cámara, vamos a decirles esta invitación a todas las personas, papás, niñas, niños y todo el mundo que por favor lea. Sí, claro, hay que leer porque podemos aprender más de lo que aprendemos sin leer. Oye, eso es muy bonito, Sofi. Igual, directora, nosotros sabemos que esta realmente es una tarea que tenemos que fomentar en casa y que de alguna otra forma también se fortalece con este tipo de acciones o iniciativas en las cuales pues no solamente estamos hablando de una lectura, hablamos del canto, del baile, del juego, de las pinturas. ¿Cómo es que también de esta manera nosotros estamos integrando nuevas actividades en la sociedad que son de beneficio? Así es, mira, creo que al fomentar la lectura desarrollamos también un vínculo familiar con nuestros hijos, con nuestros amigos y aprendemos a interactuar en estas situaciones, ¿no?, de la lectura. Realmente creo que es una cuestión en la cual todos tenemos que estar involucrados, es tarea de todas y todos. Y como bien dicen de esta manera, nosotros no podemos dejar a nadie atrás, todos tienen que estar incluidos y de alguna otra forma, desde su cultura, sus contextos y de los lugares en donde están, formar parte. Por ejemplo, estamos viendo justamente lo que está pasando porque siguen pintando niñas y niños parte de lo que escucharon en estos cuentos. Debo decirles que hace rato estaban hablando sobre algunos cuentos de algunos insectos que podemos encontrar en nuestro contexto en general. Y también tenemos algunos, objetivos que podemos lograr a través de la lectura. Nosotros en este evento estamos teniendo de alguna otra forma la oportunidad de compartir con diferentes visiones de niñas y niños lo que pueden encontrar a través de los cuentos y las lecturas. Y es que de esta manera, aquí en Oaxaca y a través del sistema DIF Estatal Oaxaca, nosotros estamos encontrando oportunidades, puertas para la imaginación, fomentar de alguna u otra forma este tipo de acciones en casa nos ayuda muchísimo. De alguna manera también nosotros podemos invitarlos a ustedes, a que obviamente, como bien decíamos durante todo el transcurso de lo que vamos de la transmisión, que hagan este tipo de actividades en casa antes de dormir, créanme, ayuda muchísimo. Le agradecemos igual bastante, directora de delegaciones del sistema DIF Oaxaca, Paola Figueroa Jiménez, por esta intervención y por contarnos justamente a través de viernes de lectura de Minutos para Imaginar lo que estamos logrando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Kofi, por la entrevista. Oye, y aquí el viento nos está favoreciendo porque también el calor de alguna otra forma ha estado intenso en estos días. Y al igual de intenso hay nosotros las acciones que queremos tener con ustedes para fomentar la lectura. Y es que justamente las diferentes actividades que apoyan al desarrollo integral de todas las personas en Oaxaca ayudan a que nosotras y nosotros podamos crear espacios que fomenten el conocimiento. Y con ello también podemos ayudar a mejorar ciertos aspectos de nuestra vida. ¿Se imaginan que a través de la lectura podemos dar conocimiento y un viaje por todo el mundo? También podemos agregar nuevas palabras a nuestro vocabulario y entender también mucho qué es lo que pasa en nuestro contexto. La lectura es una puerta a la información, un derecho que todas y todos tenemos desde que nacemos. Y obviamente para poder igual seguir hablando en este día sobre los viernes de lectura, le doy la bienvenida a Claudia Nayeli Arenas Flores. Ella es directora de Desarrollo Familiar y Social aquí del Sistema DIF. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Kofi? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Sofi, ¿verdad que estamos bastante emocionados de conocer más sobre lo que involucra este proyecto? Oye, ¿tú has escuchado hablar, Sofi, sobre quiénes son los impulsores de los derechos? Pues no en total, pero sí un poco. Eso me agrada porque el no conocer del todo un tema nos ayuda a conocer cada vez más y aprender de ello. Y por eso en este caso la directora Claudia nos va a hablar sobre qué trata este proyecto de Impulsores de los Derechos. Claro que sí, con mucho gusto para ti y para nuestra querida Sofi. Les comparto la red de Impulsores de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Es una red nacional que nace en el 2002 y es una iniciativa del Sistema Nacional DIF. Y bueno, a lo largo de todos estos años se han generado espacios en los cuales niños, niñas y adolescentes de todo el país, de los 32 estados del país,
pueden encontrar un espacio donde opinar sobre sus derechos, sobre temas relevantes, donde conocer acerca de cuando son violentados sus derechos, a quién acudir. Entonces es una red muy importante porque a lo largo de todos estos años se dan esos espacios de diálogo, de intercambio de ideas, de opiniones referentes a los derechos de los niñas, niños y adolescentes. Directora, algo que me parece increíble de este fomento y de esta iniciativa es que agregan precisamente a niñas y niños, que son los que principalmente ayudan también a difundir en sus contextos los derechos. Por ejemplo, Sofi, ¿tú qué derecho crees que nosotros tenemos y que no podemos permitir que nos los quiten? Como en quitar la lectura. Obviamente la lectura es un derecho que no podemos permitir que nos quiten, pero por ejemplo también tenemos muchísimos otros derechos más y por ejemplo para ello sé que hay muchas niñas y niños que también están participando en este proyecto. Ejemplo de ello es Xochitl Jimena y Ian Marco, que en este día también van a poner más adelante a acompañarnos y darnos pues un poco más de esta vivencia. Aprovechando igual, directora, en estos contextos donde de repente como sociedad andamos ya cada vez más metidos en redes sociales y ocupamos como otro tipo de herramientas, es bueno que las niñas y niños también lleguen a través de estos dispositivos con el fomento de derechos. ¿Cuál es la importancia igual de que ustedes han encontrado, a pesar de que tiene como un poco de antigüedad la iniciativa, de que esté aquí actualmente con estas nuevas herramientas del sistema DIF Oaxaca de fomentar esto en niñas y niños? Claro, pues efectivamente, como bien lo mencionan, el rescatar este sector tan importante de la población que son los niños, niñas y adolescentes, es el principal objetivo del sistema DIF nacional porque son nuestro principal motivo de existir. Entonces es muy importante que se generen estos espacios. La señora Irma Bolaños Quijano, nuestra presidenta honoraria, está muy interesada en generar estos espacios para que los niños conozcan sus derechos, porque además del derecho a la educación, en el cual está el derecho a la lectura, también se encuentran otros derechos más que a veces los pequeños no conocen. Entonces rescatamos el uso de estas tecnologías, de estos sí, espacios, para que ellos puedan conocer esos derechos. De alguna u otra forma, este tipo de espacios que estamos rescatando, porque son espacios de la sociedad que de por sí ya tenían, y tenerlos ahora llenos de vida, de alegría y de alguna otra forma también con ese tipo de actividades que fomentan la lectura, creo que es algo indiscutiblemente y aplaudible que hay que tener en cuenta. Y ahora bien, las niñas y niños que forman parte de este proyecto también tienen muchas vivencias que nos quieren de alguna otra forma compartir. ¿Qué le parece si llamamos para que vengan con nosotros Ian Marco y Xochitl Jiménez? Para que por favor, pues de alguna otra forma puedan igual ellos contarnos parte de esa experiencia. Claro que sí, con mucho gusto, ellos son dos de nuestros impulsores de los derechos. Oye, igual directora, ¿le parece igual que me pueda ayudar a invitar a las personas que nos están viendo sobre algún libro que puedan leer en casa o incluso que tengan estos espacios? De alguna forma, ¿por qué no colaborar en la colonia, con los amigos, en el barrio, a que creen esos espacios donde no solamente hablemos de la lectura, sino también de los derechos? Una invitación, por favor, para el público. Por supuesto que sí, pues los invitamos, primordialmente invitamos a todos los niños, niñas, adolescentes de las 8 regiones de nuestro estado que están conectándose simultáneamente a esta transmisión, a que se acerquen a sus presidentas DIF municipales, a las delegadas regionales, que se acerquen a las redes sociales del sistema DIF estatal, a las redes sociales de la señora Irma Bolaños Quijano, para que conozcan de qué manera pueden sumarse a la red de impulsores de derechos de niñas, niños y adolescentes, y también pues que conozcan cómo pueden defender y hacer valer sus derechos. Aquí quiero reafirmar para las personas que nos están viendo en la pantalla que es indiscutible. Si ustedes quieren formar parte de ser los impulsores de los derechos, por favor busquen a través de las redes sociales, como bien decía la directora. La página de internet también está disponible para que ustedes puedan ahí y obviamente inscribirse, buscar información y sobre todo mantenerse al tanto de este tipo de oportunidades en las que todas y todos tenemos parte. Muchísimas gracias, directora. Al contrario, muchas gracias. Mucho gusto. Parece Sofi, si nosotros seguimos aquí disfrutando de parte de este evento. Por ejemplo, nosotros de repente tenemos chance de leer en casa y tú me decías que te gustan algunos libros de terror. ¿Por qué te gustan los libros de terror, Sofi? Pues porque hay historia y me gusta descubrir historias. ¿Historias como cuáles, por ejemplo? Como de terror, pues. Oye, también tenemos de alguna otra forma algunos, pues de repente historias que forman parte pues de algunas cuentos que también nos llevan. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando que a ti te gusta mucho el cuento de Aladín y la lámpara maravillosa. ¿Por qué te gusta ese cuento? Porque es muy bonito y
también es muy interesante. Algo que nos tenemos que tener en cuenta es que tiene que existir un detonante para que a nosotros nos guste la lectura. Tenemos que encontrar si es la intriga, es la fantasía, es el conocer más sobre el mundo, sobre los animales o incluso sobre historias de vida. Pero también es muy importante conocer de alguna otra forma nuestros derechos. Y como se los anticipé hace un momento, está ya con nosotros Xochitl Jimena y también Ian Marco. Ella y él forman parte de Impulsores de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Xochitl? Bien, bien, muchas gracias. ¿Y tú, Ian, cómo te encuentras? Muy bien, la verdad. Oigan, ¿qué les parece si nos comparten un poco sobre su experiencia como impulsores de los derechos? ¿Me parece? Iniciamos contigo, Xochitl. Pues ha sido una experiencia muy bonita porque conoces a muchos niños, puedes experimentar cómo poder ayudarlos. Bueno, en mi caso, pues he utilizado un poco como que la forma de impulsora para apoyar a niñas. Me he impulsado un poquito más en niñas, ya que yo me complace poder decirles que soy una sobreviviente a un trastorno alimenticio. Entonces he utilizado eso para poder ayudar a muchas niñas, dando pláticas, dándoles apoyo. He tratado de hablar con ellas como impulsora y también pues yo creo que más que nada pues impulsar los derechos que ahorita o antes no se daban, y creo que más allá de eso, pues los derechos nos han ayudado a crecer como niños, y me da mucho gusto que ahorita como nosotros como jóvenes tengamos tanto apoyo, y que los jóvenes ahorita estemos teniendo tanto apoyo, porque al final del día somos el futuro de lo que viene para próximas generaciones. Y me da mucho gusto poder ayudar a niños más pequeños que yo, porque sé que yo ahora voy para la nueva generación de transformación, y pues también quiero ver a todos los niños ya pues más dispuestos a poder estar en estos programas, a sentirse pues muy, muy satisfechos de lo que han hecho en sus vidas. Y creo que como impulsora de los derechos, pues como que sí ayuda mucho en tu vida y en tu espacio, y también en todos los derechos que tú puedes llegar a forjar en otros niños y en ti mismo. Sobre todo esa parte, y debo decirlo, Xochitl, que como comentas, creo que de repente hablar de situaciones es un acto también de bastante valentía, y al momento de compartirlo con otras generaciones, con contextos en los que de repente es más fácil de repente hablarlo con tu amiga, con tu amigo, a veces que sin querer, en ocasiones que con papá o mamá, aunque deberíamos de hacerlo, pues creo que es muy importante que existan personas como tú que ayudan a fomentar ese tipo de derechos. De entrada, un aplauso gigante para ti, ¿o no, mi Sofi? Un aplauso para Xochitl. Y de este lado también tenemos a Ian, que él en su entorno también ha hecho el papel de impulsor de los derechos humanos. Ian, cuéntame igual tu experiencia justamente en este programa como un impulsor de los derechos. Cuéntame un poco tu experiencia, ¿qué ha sido para ti ser un impulsor de derechos humanos? Pues primero que nada me siento muy agradecido por las personas que me apoyaron y ayudaron para ser impulsor, porque gracias a ellos fue que yo logré ser un impulsor. Y hemos ido a varios eventos, porque sin ellos nunca hubiera estado poder aquí. Oye, eso es muy importante, de alguna otra forma también encontrar pues estos espacios donde podemos ayudar a más personas, creo que es algo que nos ayuda muchísimo a nosotros, porque también reaprendemos cuáles son nuestros derechos. Por ejemplo, algún derecho que tú puedas decirnos ahorita que nosotros como niñas, niños y adolescentes no podemos obviamente dejar de tener presente, ¿cuál sería? Un derecho. La libre expresión. La libre expresión, muy bien. De este lado, Xochitl, ¿algún derecho que allá las personas igual no puedan perder que tenemos? Pues el derecho al amor. Creo que el amor es como que la clave principal para nosotros los adolescentes, hasta para las personas adultas y hasta para el niño más chiquito de nuestras casas. Creo que sin el amor no vamos a tener nada, y en nuestra vida no va a existir esa paz que tanto necesitamos. Más allá de todo lo demás, de lo físico y de lo económico, el derecho al amor es para mí es el más importante. Eso es muy importante. También tenemos derecho a una familia, derecho a un hombre y a muchos derechos más que por favor los invitamos a que estén. Por ejemplo, a formar parte de este tipo de actividades. Una invitación, por favor, ayúdame, Ian, a todas las personas que nos ven que tienen en su familia a niños como tú, a que formen parte de ser impulsores de los derechos. Que si quieren conseguir algo, esfuércense y nunca dejen de perseguir sus sueños.
Eso, muy bien, Ian. Y de este lado, Xochitl, por favor, igual una invitación a todo el público que nos está viendo en esta ocasión a que formen parte de ser una impulsora, como tú, así de valiente, inteligente, y que comparte todo este tipo de experiencias a más personas. Pues los invito a todos los niños, jóvenes y adolescentes que formen parte de este equipo tan grande como impulsora ya de la última edad, que es hasta los 17, pues me gustaría mucho que personas exteriores vengan al nuevo programa y que estén aquí como yo, que ahora pues ya me despido de este programa también, pero fue de mucho agrado estar acá, pero sí los invito con todo el cariño y con todo el amor, que usen todas esas ganas que tienen y todas esas experiencias malas y buenas para salir adelante y se integren a este programa y lo van a disfrutar mucho. Igual, muchísimas gracias a todas las niñas y niños que forman parte de Impulsores de los Derechos, a los cuales hoy ustedes representan en su voz, y también muchísimas gracias a la directora de Desarrollo Familiar y Social, Claudia Nayeli Arenas Flores, porque de alguna otra forma ella está llevando este proyecto también, encabezando y trabajando en equipo con todas las áreas del DIF para que más personas puedan tener también espacios donde puedan compartir su voz y exigir que se cumplan sus derechos. Pero oigan, uno de los derechos que también tenemos muy importante es a conocer más sobre nuestro entorno. Y yo les quiero decir, ustedes han escuchado hablarse sobre el libro de Ana Frank. ¿Sí? ¿Has escuchado hablar sobre el libro de Ana Frank, Ian? ¿El diario de Ana Frank te suena? No. ¿A ti te suena el libro, el diario de Ana Frank? ¿Sí? ¿Qué te parece si para las personas que no conozcan y que quieran conocer más sobre este libro, vamos a ver parte de los datos curiosos sobre el diario de Ana Frank? Hola, hoy les voy a compartir la historia de una niña que a su corta edad recibió un diario en el cual comenzó a redactar cartas para una amiga imaginaria de nombre Kitty. Esta es la historia, el libro del diario de Ana Frank. El libro comienza en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler llega al poder y Ana, una pequeña de 13 años de edad, recibe un diario como regalo. Aquí comenzará a escribir y a contarle a Kitty sobre sus anécdotas, su historia, sus vivencias y el cómo va viviendo la guerra día a día. Este libro me encantó y me atrapó desde el primer momento, porque me hace ver que la escritura y la lectura nos puede aliviar en momentos difíciles y a lo mejor hasta amigos imaginarios podemos hacer. Y esta fue mi recomendación del día de hoy. Y recuerda, siempre habrá minutos para imaginar. Sistema DIF Oaxaca. ¡Para Tachi! Él es Tachi, el bailador. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo hizo bien? ¿Bailó bien? ¿Sí? Muy bien, porque Tachi los vio y dice que lo hicieron muy bien, ¿verdad, Tachi? Muy bien, entonces, otro aplauso para Tachi, fuerte, eso. Ahora sí, Tachi, él viene desde muy, muy lejano, les dije, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes adivinaron los colores de Tachi? ¿Quién dijo amarillo por ahí hace rato, no? Eso, amarillo, también dijeron verde. ¿Qué otro color ven en Tachi? Naranja. Naranja, azul. A ver, vuelta Tachi para que vean tus colores. ¿Atrás? Rosa. Amigo Tachi, se está dando una divertida increíble y también nosotros con todas las actividades que tenemos aquí en este viernes de lectura de Minutos para Imaginar. Y es que de verdad les puedo decir que el ambiente aquí familiar se está viviendo al máximo y sobre todo estamos aprendiendo muchísimas formas en las cuales podemos tener este contacto con la sociedad y sobre todo entender nuestro entorno. Y como hace rato se los había comentado, 56 municipios diferentes están ahorita conectados con nosotros y están haciendo actividades de manera simultánea. Si no me equivocan mis matemáticas, más de 1703 niñas y niños están siendo parte de estas actividades que el sistema DIF estatal Oaxaca está realizando, y es que sin duda ha sido un despliegue de actividades bastante grande en donde todas y todos están formando pues parte de las actividades que podemos ver en este momento en pantalla, disfrutando, compartiendo y sobre todo fomentando el buen hábito de la lectura, hábitos que por favor no podemos de alguna otra forma dejar pasar y sobre todo nosotros fomentar. También para ello quiero comentarles que tenemos más detalles y quiero presentarles en esta ocasión, Sofi, a la directora general del sistema DIF Oaxaca. Ella es Maribel Graciela Salinas Velasco. ¿Cómo está, directora? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí muy emocionada con esta actividad que estamos realizando, que es Minutos para Imaginar. ¿O no, Sofi, que estamos muy emocionados, verdad? Claro. ¿Qué cosas hemos visto hasta el momento aquí a nuestras espaldas? ¿Qué hicimos hace rato? Estábamos bailando, ¿verdad? Claro. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, cuéntale a las personas. Estábamos jugando Zapatito Blanco. Y también estuvimos escuchando un cuento y estuvimos bailando. ¿Qué estábamos bailando? Estábamos bailando la de esa, la que está
ahorita. La de que si era una cuchara, un cucharón, una taza, una tetera. Bueno, sin fin de actividades que nos ponen bastante a nosotros en actividad. Directora, en este sentido entendemos que es un trabajo coordinado y que de alguna otra forma es obviamente uno de los objetivos principales que tiene el DIF. ¿Cuál es la política que orienta al sistema DIF Oaxaca en atención a niñas, niños y adolescentes? Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues es principalmente la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, los niños tienen derecho a la educación, a vivir en familia, pero sobre todo a la salud. Pero también tienen derecho a vivir libres de violencia. Eso es el principal objetivo que buscamos. Y debo decirles que de verdad ese es un espacio bastante seguro, donde todas las personas que están aquí interactuando con las y los menores tienen esa principal función de ver que todos estén prestando atención, que se sientan cómodos, que sean participativas, participativos, y que de alguna otra forma también estén vertiendo sus opiniones en cada uno de los diálogos que emplean. Por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo impactan los programas de Minutos para Imaginar y de Guardianes de los Derechos en el bienestar de las niñas y niños? Bien, pues el impacto que se hace o que se busca principalmente es que todos nuestros niños y nuestras niñas pues tengan el hábito de la lectura, pero con esto que ellos puedan imaginar otros mundos, otros municipios, sobre todo que puedan imaginar la cultura, que tengan sueños que en algún momento pueden ser cumplidos. La otra pregunta que me realizaste sobre los guardianes de los derechos, ajá, con esto lo que buscamos es que todas las niñas y los niños de nuestro estado de Oaxaca conozcan sus derechos, que logren identificarlo y que cuando ellos sufren alguna violencia, algún acoso, que ellos sepan qué hacer, que ellos sepan a quién contárselo, a quién acercarse. Eso es lo que se busca, pero también que se los cuenten a sus amiguitos en las escuelas, que le comenten cuáles son sus derechos, sí, porque muchos de los niños pues no saben cuáles son sus derechos. Y es que puedo decirles, de verdad, directora, usted no me dejará mentir, las niñas, los niños y los adolescentes son auténticos, son una reacción directa en donde de repente si se están felices lo demuestran, si tienen enojo también, si están tristes es fácil notarlo, y estamos viendo cómo la energía de muchas niñas y niños que están a nuestro alrededor se demuestra corriendo, saltando, brincando, y ahorita con bastante energía después de tener esta activación, ¿o no, Sofi? Por ejemplo, tú cuando estás muy feliz, ¿qué haces? Brinco, salto, corro. ¿Y si estás en algún momento enojada o triste, qué haces? Me acuesto en mi cama con la cobija y me duermo. ¿Y en algún momento crees que obviamente esto es bueno compartirlo con mamá, con papá? ¿Cuando te sientes así? Sí. Es importante, y así como Sofi, todas las niñas y niños tienen que tener esta comunicación constante en la familia, tener estos pues núcleos de apoyo en los cuales de alguna otra forma puedan, de alguna otra forma, pues literal, apoyarse y generar esas redes que nos permitan tener un mejor desarrollo. En este caso, directora, una invitación por favor a todas las niñas y niños que nos ven, a los padres de familia, a que tengan estos espacios seguros donde puedan atender a los niños en el momento de que tengan como estas inquietudes, y también, ¿por qué no?, obviamente el motivo que nos tiene aquí, la lectura. Una invitación, por favor. Bueno, pues invitamos a todos los papás, las mamás, para que le den un tiempo de calidad a sus hijos, un tiempo en donde puedan sentarse en un rincón de la casa, en contarles un cuento, que ellos sean parte de esa conversación, que siempre esta lectura sea en familia. El objetivo es de que los niños tengan el hábito por la lectura, de que con el paso del tiempo los niños ya no estemos ahí como detrás de ellos diciéndoles de que vamos a leer un cuento, sino que ellos mismos que empiecen a agarrar un libro y que se pongan a leer. Comentarte hoy que pues en 56 municipios pues está realizando esta actividad y que para muchos niños es una fiesta, como lo vemos aquí, es una fiesta para los niños. Invitamos a las presidentas DIF, invitamos a los presidentes municipales y a toda la población a que repliquemos esta actividad, a que repliquemos Minutos para Imaginar. ¿Qué mejor sería de que con el paso del tiempo todas y todas ocupáramos los viernes para leerle un cuento a nuestras niñas, a nuestros niños, ¿por qué no?, a nuestros adolescentes de la casa?
que sea una invitación, como bien dices, que tal vez inicia en niñas, niños y adolescentes, pero que obviamente se replique a toda la familia entera, a las personas que nos están viendo, porque debo decirles realmente que esto es muy importante. Nosotros tenemos que fomentar la lectura y la verdad lo principal es el ejemplo. Así que ustedes ya tienen ahí la invitación y si quieren formar parte de muchísimas de estas cosas, así como a través y gracias a la virtualidad está llegando esta transmisión en las páginas oficiales del sistema DIF, pueden también ahí contactar y preguntar o no, directora. Pueden acercarse a las páginas de realmente la presidenta del DIF y también a la página oficial del DIF a que busquen y también tengan más información de cómo formar parte de estos proyectos y que ahora sí sea un pacto que todos los días viernes tengamos un ratito de lectura, ¿o no, Sofi? Claro. Sería muy bonito porque los viernes son bastante buenos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a mí me gustan los viernes porque ya significa que voy a tener un tiempo más libre de estar fuera de la escuela y llegar directamente a la casa. A mí igual, porque los fines de semana me emocionan porque los sábados, pues tengo, hay mercadito y me divierto. ¿Hay un mercadito cerca de donde vives? Sí, y también los domingos también me gustan porque mi papá va a jugar béisbol. Oye, ¿y a ti en la noche puedo preguntarte, te leen un cuento? ¿Qué? ¿Atiende por las noches, te leen un cuento antes de dormir? Sí, todos los días. ¿Todos los días? Oye, eso es increíble. Espero que todas las personas ahorita tengan esta invitación para que en casa lean antes de dormir. Y también que tengan pues cuentos en los que puedan compartir. De alguna otra forma son momentos muy buenos en familia que tenemos que tener y que ayudan justamente para tener estos momentos de comunicación y más cercanos cada vez como familia. Muchísimas gracias, directora Maribel, por este tiempo y la entrevista y de verdad gracias por generar este tipo de espacios en compañía de todo el equipo que hoy está presente. Muchísimas gracias. Oigan, y ustedes, por favor, que están ahí, aprovechen para meterse a través de las redes sociales oficiales, buscar alguna de las publicaciones, porque siempre hay información importante sobre los diferentes eventos y también activaciones que tienen sobre Minutos de Imaginar y también sobre diferentes actividades que ayudan al desarrollo integral de la familia. Yo no me quiero despedir sin antes también agradecer que en esta ocasión estuvo con nosotros Verónica Isabel Juárez Vázquez y Guadalupe Serrano Castillejo en la interpretación de la lengua de señas. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en esa transmisión. Nosotros nos quedamos disfrutando de este evento, ¿no, Sofi? Porque queremos todavía alcanzar lo que está haciendo Tachi, el baile y parte de poner también nuestra huellita en este muro, ¿o no? ¡Claro! Nosotros nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Sigan leyendo! ¡Hasta luego!